de Santo Claus. Yo llego, toco la campana, platico con los niños, si se portan bien, si se portan mal, qué comen, tratarse que no sé, que coman bien o coman lo que no deben, y portarse bien con los papás y con los mayores, y también en la escuela. A los niños siempre les he recomendado jugar con los juguetes, no dejar perder lo que es el juguete de, de nosotros cuando empezamos. Todos los niños piden, ya no creen en Santa, piden de Navidad cosas electrónicas. Lo que he notado mucho niño ahora que piden pistolas, rifles, y creo que para un niño no es un juguete viable. Navidad aquí en Mazatlán, el clima para un Santo Claus es terrible. Hay días que sí está fresco, hay días que Santo Claus sufre por el clima. Pero pasar una Navidad aquí en Mazatlán está súper para que nos visiten. Muy buenos lugares, hay muchas partes muy bonitas. Como aquí, ni se diga. Que disfruten, que vengan, disfruten su comida, disfruten el paisaje, fotos, que se tomen fotos. Yo, la verdad, estoy feliz. Señores, turistas, los invito aquí a Mazatlán a disfrutar, venirse a pasar Navidad a Mazatlán. Y hoy, que es el Navidad que hay en fin de semana, mucho mejor. Me reclaman que por qué disfruto aquí y no ir allá. Porque la gente me trata bien y me quiere, no quieren que me vaya a otro país. Que tengan una feliz Navidad. Saludos.